Secretario de Educación en el Estado. Y él viene también con la representación de nuestro gobernador del Estado, antropólogo Lázaro Cárdenas Batel. Está con nosotros también el ingeniero arquitecto Mario Enzástiga Santiago, vocal ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal. Está con nosotros el doctor Carlos Rodríguez, director del CESEM. Y el doctor Julio Morel Linderos, subdirector de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado. Buenos días, con particular gusto quiero darles la más cordial de las bienvenidas a esta Casa de Gobierno y a este evento que hemos convocado. Surgió la idea de no hacer un homenaje simplemente por recordar a la persona, que ya de por sí es algo importante, sino un homenaje constructivo que dejara algo para el trabajo que seguimos haciendo en diversas partes del país y en diversos ámbitos de intervención. Por reflexionar, por analizar y por lanzar iniciativas, propuestas, porque cada uno de nosotros, insisto, en diferentes espacios, tenemos ya un acumulado, una experiencia importante para seguir educando, formando, capacitando. Más que trabajadora social, fue una luchadora por la justicia. Trabajó con otras y con otros por la redefinición del trabajo social, para enfatizar su vínculo con los problemas estructurales, su compromiso con las luchas sociales, la tarea de estos en el proceso de transformación nacional. Participó así fundando una escuela de trabajo social, alentando otros proyectos y como maestra de la Escuela Nacional de Trabajo Social y fundadora de la Asociación de Trabajadores Sociales. Más que una maestra, fue una formadora en todos sentidos. Lo fue con los estudiantes de trabajo social, pero también con los promotores populares y con los promotores municipalistas, así como con las autoridades. En tiempos en que se nos impone en el mundo el avasallamiento de unos cuantos, uno de los campos esperanzadores de resistencia y transformación está en el ámbito local. Desde la gente, en su territorio, desde su cultura, su clima, su lugar, gobernándose, conociendo su realidad para transformarla. Tiene una frase de la China: ser ciudadano municipal revela valentía, ser gobierno revela humildad y esperanza. Qué difícil las dos cosas. Ser ciudadano valiente implica comprometerse, y esto solo puede surgir de quien conoce su realidad y se mueve y se motiva a transformarla, a construirla con esperanza. No puede haber ciudadanos valientes en la ignorancia. Presentación del señor gobernador del Estado, Lázaro Cárdenas Batel. Me es muy grato declarar formalmente iniciados los trabajos de este foro de educación
para la construcción democrática de políticas públicas locales que sea para bien de la sociedad en general. Muchas gracias. Tomando las palabras de Enrique, dentro de una semana, hace un año que estábamos con la China aquí, igual con Arles, con Miguel, con Pedro Puntual, y decía Enrique que nos confluye la alegría y la tristeza. Mi querida China, si estuvieras ahorita aquí, ya te hubieras sacado un chiste y nos estarías haciendo reír después de las lágrimas. Una política pública está asociado al concepto de Estado que se tiene. Hay diferentes conceptos de Estado. Concepto de Estado desde una perspectiva marxista, donde el Estado lo único que está haciendo es manteniendo la lógica de que permite la acumulación de riqueza. Y en ese sentido las políticas públicas lo que van a posibilitar es una... que es en función de la concepción del Estado, como se va a concebir también la manera como este Estado, como los gobiernos asociados a estos Estados, están emitiendo y definiendo lo que son sus políticas públicas. Vamos a pensar entonces que las políticas públicas son, es un centro de conflictos, es la creación de interacciones de diferentes grupos sociales, es la búsqueda de consensos o la afirmación de intereses de diferentes participantes en el proceso social. Son también estrategias de inclusión o de exclusión de actores y de grupos sociales. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo. Bueno. No se puede hablar de políticas públicas sino en democracias. En regímenes autoritarios, pues son políticas nada más, aunque tenga que ver con lo público. Pero para decirlo de una manera, en México hemos tenido mucha política, pero muy poca política pública. Implica atender la agenda pública. Y la agenda pública en una democracia se hace por todas las fuerzas democráticas. En un régimen no autónomo democrático, la agenda la fija la autoridad. Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien. Amado, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos,
cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Comunicación y capacitación de Centro de Investigación y Capacitación Social.
Social ANTE, Promoción del Desarrollo Popular ANTE, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento ANTE, y el Instituto Mexicano de Estudios Sociales. Fue asesora y evaluadora de diversos programas internacionales, federales, estatales y municipales desde la perspectiva de la educación popular. Fue consejera ciudadana del H. Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social del Distrito Federal. Perteneció a la Asociación de Egresados de GNAR en España y a la Asociación de Trabajadores Sociales Mexicanos. También perteneció a la Convergencia de Berlín Civil por la Democracia. La China Errasti fue directora general del CCE desde 1997 hasta el día de su partida, 25 de noviembre del 2003. Dentro del CCE, elaboró y emprendió diversos programas educativos municipales para prioridad funcionarios de viejo, ciudadanía y promotor social. Asimismo, elaboró diversos materiales didácticos y de discusión. En los años recientes, se desempeñó acciones de asesoría y fortalecimiento de las políticas públicas del Gobierno del Distrito Federal y del evento de capacitación hacia servidores públicos. De manera destacada, acompañó el programa del presupuesto participativo de la delegación de Tlalpan, experiencia exitosa de reconocimiento nacional. Queda entre nosotros el vivo recuerdo de la compañía china, su generosidad, su ética profesional, su compromiso con las mejores causas sociales, su ejemplar actitud positiva ante la adversidad, su alegría por la vida y reverencia por la muerte, su amplio sentido del humor y el placer de echarles madre en el momento, en el lugar donde pensamos somos igual que ellos. Mientras estemos en este mundo, le llevaremos irremediablemente en nuestra memoria y en nuestra práctica social. Querida China, Morelia, Michoacán, 27 de marzo de 2004. Ser ciudadano municipalista, que ve la valentía. Ser gobierno, que ve la humildad, la esperanza, y por lo menos asumiremos que sería la vida. Gracias. En la frente del conocimiento especial a María Luisa Brandt de la China, socio de México, de la Comunidad de Rusia, junto con ese compromiso de ese acuerdo al amigo Rick. Thank you.
Thank you.